¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en este concierto Festival Cervantino 52. Nosotros somos el ensamble Atempo. Somos una agrupación guanajuatense de música contemporánea, música nueva, música recientemente compuesta. El día de hoy les tenemos un programa de nombre México Guanajuatense, que está conformado por obras específicamente de compositores guanajuatenses. Afortunadamente para nosotros, los 9 compositores están aquí presentes el día de hoy y todos al final de la obra pasarán pues, a recibir el reconocimiento por su obra. La obra con la que comenzamos lleva el nombre de Espectro Paisajes, del número 3, del compositor Martín Pacheco, de León, Guanajuato, quien pues, ya pasó aquí adelante a recibir su aplauso. Este concierto también tendrá 2 estrenos, haremos 2 obras que nunca hemos hecho antes, fueron compuestas específicamente pues, para el día de hoy. Y la siguiente es un estreno, lleva el nombre de Túnel de Pájaros, el compositor es de León, pero radica en Guanajuato, de nombre Emanuel Contiveros. Ojalá les guste.
Thank you.
A lo largo de mi corta vida, he tenido la compañía de tres demonios. Van y vienen. La mayoría de las veces se turnan para aparecer. En otras ocasiones, arriban al mismo. Existe un demonio, el primero, que nos amarra fuertemente a él, provoca enojo, dolor y tristeza. Emociones resultantes de su impedimento por avanzar, mezcladas con el sentimiento de fracaso por no lograr seguir. Todos hemos padecido, o bien, eventualmente padeceremos. Llega en el momento más inesperado, y aunque eso nos muestra impasible, su sola presencia asfixia y mata lentamente. Sin embargo, cuando logras entender su mundo y te dispones a pasar tiempo con él, descubrirás lo bello que es estar a su lado. El último demonio del que hablaré es el más bello. Thank you.
Pues una vez que lo conoces, todo es posible. Nos da fuerzas. Nos hace invencibles, intangibles y valientes. Nos convierte en Heracles. No obstante, cuando se va, nos toma con sus enormes garras y nos deja en una caída libre, destinada a un penoso final. Nos deja con dos opciones: salir adelante o morir, encontrándonos con los otros dos demonios, destruyendo todo lo que somos. Pese a este destino, hay una fracción de fortuna. Es la existencia de un ángel que nos cuida durante la caída, invitándonos a tomar su mano para poder continuar. La obra anterior se llamó Los tres demonios de mi vida, del compositor leonés Manuel Modesto. Esa obra, junto con otras que estamos haciendo en el concierto de hoy, responden a una convocatoria del ensamble para compositores guanajuatenses que hicimos hace un par de años. La mayoría de estas obras fueron compuestas en ese entonces, gracias a un apoyo que teníamos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y estamos el día de hoy con mucho gusto compartiendo, ya que bueno, pensamos el festival es en Guanajuato, el ensamble es de Guanajuato, la música, los compositores también son de Guanajuato. Siguiendo otra obra de esa convocatoria, la obra de un compositor de aquí, de la ciudad de Guanajuato, Paul León Morales. La obra lleva el nombre de Deliria y está inspirado en un poema del poeta, valga la redundancia, Alex Satarain, quien era de aquí de Guanajuato, quien lamentablemente hace 2 años pues lo perdimos. Ojalá les guste. Gracias. Thank you.
Muchas gracias. La obra anterior llevó el nombre de 12 ánimas. Específicamente, este representa el mes de marzo. Para el compositor es algo importante porque justo representa el inicio de la pandemia. El compositor es de aquí de Guanajuato, se llama Amat Araujo. Seguimos, la mayoría, más bien todas las obras que estamos haciendo no llevan más de 3 años, fueron compuestas, creadas, y bueno, todavía nos falta un estreno más. La siguiente obra es del compositor leonés Saúl Cedillo y lleva el nombre de Quemar las Naves. Gracias. Sobre el tablero girante del juego de carreras, sino sus sombras correr sobre la pared en una competencia fantástica donde no hay ganador ni vencido ni punto de partida ni meta, sino la misma distancia insuperable entre los caballos en negativo. Siguiéndose en esa carrera de sombras veloces, indivisas de jinetes y cabalgaduras, hasta que puesto el sol, las sombras, una por una, se precipitan en la nada. No lleve a la plaza del tirano. ¿A dónde voltear que no esté su retrato? ¿En qué banco sentarse que no miren sus ojos? El pueblo está lleno de él. Las horas comen su cara, separados por un muro de fusiles. Él morirá y yo moriré. Pero ahora, fiel a un fantasma, cada noche me acuesto con la bandera de la República, como un hombre que se acuesta con el vestido de su mujer muerta. Naves, para que no nos sigan las sombras viejas por la tierra nueva. Para que los que van conmigo no piensen que es posible volver a ser lo que eran en un país perdido. Para que a la espalda solo hallemos el mar y enfrente lo desconocido. Para que sobre lo quemado caminemos sin miedo.
en el aquí y ahora. Ya casi nos vamos, muchísimas gracias por seguir aquí. La siguiente obra, también va a venir el compositor a narrar los textos. El compositor es Luis Cibrián, es del municipio de Irapuato, y bueno, él presentará su obra. Muchísimas gracias. Sí, dos, tres. Cual soprano por destino, una voz olvidada, tan lejos resguardada, brotando por el camino, hilvano con hilo fino, el movimiento de la vara, fundamentación sagrada, busco la óptima tintura para hablarle en parte. De la tradición de... Lloro una quinta en palomas, el último deseo se cumplió, tanta inspiración repartió, saber en su versal soma, su mirada invaluable aroma. Esa voz resuena cual sismo, la adversidad cambió a optimismo, serrano y jichulense en su tez, pues usted es quien fue y seguirá siendo el mismo. Thank you.
La siguiente obra es el otro estreno. La obra lleva el nombre de Súplica y el compositor es de León, Guanajuato, muy querido aquí en la ciudad, ya que dirige la Banda Sinfónica del Estado, el maestro Adalberto Tobar. Ojalá le guste.
Thank you.
El micrófono no me quiere. Muchísimas gracias. Esta es la última obra. Algo que quiero recalcar es cierto, aparte de que todas las obras son de reciente creación, es que los 9 compositores pertenecen a generaciones diferentes. Son nacidos en 4 décadas diferentes. Compositores que nacieron en los 70s, los 80s, en los 90s. Y este último compositor hace poquito, en el 2002. Es el único de la década de los 2000s. La obra se llama Si un pajarito hiciera haiku. Con esta obra nos despedimos. El compositor es Alexander Godínez y les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Thank you.
Para que sean su aplauso, por favor.